Estoy harto de todos ustedes. Mi peor error fue casarme contigo y tener hijos. Si por mí fuera, me libraría de todos ustedes. Pero cuando regrese, voy a ajustar cuentas contigo. ¿Sabes qué es esto? ¿Eh? ¿Esto? ¿No? Una notificación para avisarme que las autoridades van a mandar a una trabajadora social. La maldita directora cumplió su palabra de denunciarme. Vieja estúpida. Le dije muy claro que no se metiera en mis asuntos. Bueno, di algo. No te quedes callada, habla. ¿Qué quieres que te diga? Lo que sea, lo que se te ocurra. En serio que cada día eres más inútil. Ya ni para hablar sirves. Y voy a demandar a la directora por difamación. Quiero que tengas todo listo para cuando vengan a visitarlos. Les tiene que quedar claro que somos una familia perfecta. Adelante, está en su casa. Buenas tardes, con permiso. Por favor, mi amor, tráele algo de tomar a la señorita. ¿Qué le ofrece mi esposa? No, estoy bien, gracias. Necesito hablar con su familia de una vez. Claro que sí, adelante. Supongo que sabe por qué estoy aquí. Por favor, dígame cómo se siente. Tienen que ayudarnos. Yo ya no sé qué hacer para que escuchen mi grito de auxilio. No es momento de juegos. ¿Qué te pasa? No es ningún juego. ¿Cómo que no? Mi esposo nos pega a mí y a mis hijos. Y ya no puedo más. ¿Cuánto te has pegado? No digas mentiras. Ya no puedo seguir viviendo con miedo. No, eso va a parar. Tenga por seguro que eso va a parar, porque yo estoy aquí para ayudarla. Y a ustedes también, así que no tengan miedo de decir qué es lo que está pasando. Claro, no, ellos no tienen nada que decirle. No, es que eso es lo que usted dice, pero quiero escucharlos a ellos. No lo van a hacer. ¿Por qué se va a ir en este momento de mi casa? ¿Se está negando a mi visita? Tómelo como le plazca, pero no quiero que esté un segundo más en mi casa. Y la acompaño para asegurarme que se vaya. Por... ¿Qué, no me escuchó? ¡Quiero que se largue! Por favor, están en su casa. Carmen, mi amor, baja con los niños para que la policía vea que están bien. Carmen, pase, pase. Señora, ¿está bien? No, mi marido nos pega y ya no aguantamos más. Le suplico que nos ayude. ¿Pero por qué favor? Te pasa? No, es una exageración, no, digo. Yo nunca les he puesto una mano encima. Mi papá nos pegó. ¿Qué momento te he pegado? Miren cómo me dejó. ¿Qué te pasó? Fue él, mi papá. Seguro se cayó. Esto lo vamos a aclarar ante el Ministerio Público, señor. Están mintiendo, yo no tengo por qué. Tiene que acompañarnos a la alcaldía. ¿A dónde? A la alcaldía, vamos. No me toque, espérame tantito. ¿Qué les pasa? Compañeros, no me toquen. ¿A dónde los voy a acompañar? Cada vez que estoy con ustedes me doy cuenta que no supe aprovecharlos. Yo siempre soñé que fuéramos así. Una familia que disfrutara estar juntos. Sé que lo puedo hacer y nada me daría más gusto que me dieras la oportunidad. Regresen a la casa. No, Alfonso. Nos llevamos mejor como estamos. Pero es que no es lo mismo. Carmen, no sabes cuánto los extraño. Permíteme demostrarte que estoy cambiando, que quiero mejorar para ustedes. Reconozco que eres otro. Pero... tengo miedo. ¿Miedo? Que yo voy a hacer que desaparezca con amor, con cuidados. No te quiero presionar, Carmen, pero dame una esperanza. Dime que lo vas a pensar, ¿verdad? Ándale. Por nuestros hijos. Danos una oportunidad de que seamos una familia feliz. Fui una tonta. Perdóname, Virgen de Guadalupe. Perdóname por haber creído que Alfonso de verdad había cambiado. Nunca debí de regresar a su lado. Sé que me equivoqué. Y por eso te pido, madre mía, que me permitas corregir mi error y que pueda salir viva de este infierno. Te lo suplico por mis hijos que me necesitan. Thank you.
¿Y esta rosa? Esta vez Alfonso me va a matar. Y tienen que saber que fue él. Que él va a ser mi asesino. Si están viendo este video es porque ya estoy muerta. Nadie me escuchó. Nadie. Tantas veces lo denuncié. Les dije que me maltrataba, que me pegaba, que les pegaba a mis hijos. Y nadie hizo nada. Muchas veces vino la policía y dijeron que eran pleitos de matrimonio. Yo me vi estando. Mucha. ¿Qué haces con ese bata, Alfonso? Que no nos escuchaste, hija. ¿Por qué? Por tonta. Tenía la esperanza de que Alfonso cambiaría. Pero no fue así. Por suerte, la policía pudo detener a ese infeliz. Iba a pagar por todo lo que quiso. Y también por lo que les ha hecho a tus hijos. Ellos son una víctima más de ese mal hombre. Lo sé, ¿no? Pero gracias a la virgencita, Bruno me salvó. El señor Alfonso Torres no será juzgado por intento de homicidio. ¿Qué? ¡Pero si trató de matarme! ¡Vean cómo traigo la cara! Lo que pasó entre ustedes no es más que un pleito entre marido y mujer. De lo que se le puede acusar es de violencia intrafamiliar, que no amerita reclusión preventiva oficiosa. Silencio, por favor. El señor juez está hablando. Así que ordeno su inmediata liberación. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.